Estrategia pues depende de varios vicerrectorados, pero sobre todo estamos muy implicados el vicerrectorado de investigación y la gerencia, ¿vale? Aunque hay otros, como quizá os expliquen en el comité un poco de, no sé cómo lo hemos llamado, de gestión o de supervisión. Pues están además del gerente yo mismo, hay también algunos otros vicerrectores implicados, ¿no? Que estamos siguiendo un poco la implantación del sello. Entonces yo muy brevemente os cuento que el sello, que quizá alguno ya hayáis visto el logo en algún sitio, alguna presentación, o que es el Human Resources Strategy for Research. Es un sello de la Unión Europea, ¿vale? Que básicamente digamos, cuando se lo concede a una institución, en principio lo que se lo está concediendo porque tiene o porque está en el camino de tener unas buenas prácticas en contratación, en investigación, ¿no? Nosotros solicitamos este sello en 2016, creo que nos lo concedieron en 2016, en diciembre de 2016. No es muy importante señalar que eso no quiere decir que ya haya, o sea, no es un sello finalista, es un sello que ya cumples algo, sino que estás en el proceso, que estás en el camino de cumplirlo. De hecho, nosotros, para solicitar el sello, ¿vale?, lo que dijimos es qué es lo que queríamos hacer, y entonces nos dieron el sello porque consideraron que lo que queremos hacer es adecuado, y entonces pues te lo dan, lo puedes utilizar. Pero luego hay un seguimiento y una rendición de cuentas, y entonces tienen que ver que realmente lo que hemos dicho que vamos a hacer lo estamos intentando hacer o vamos por el camino de conseguirlo, ¿no? Entonces, de hecho, hay unas etapas evaluables, y la primera ya pasó. O sea, a los dos años se hace una autoevaluación y una evaluación externa. Entonces esto lo tuvimos que cumplir en diciembre del pasado año, del 2018, que se cumplían los dos años, ¿vale? Entonces lo mandamos a la comisión y nos dijeron ok, podéis, nos pusieron algunas peguillas, no fue, está todo perfecto, sino vais bien, pero hay cosas mejorables, y dentro de tres años, si no me equivoco, pues tenemos que pasar otra autoevaluación, otra evaluación externa, y en ese caso además ya vienen aquí de la Comisión Europea, digamos, a visitarnos y a hablar con gente y a comprobar que estamos cumpliendo. Si la pasamos, pues bueno, luego hay una mejora continuada, a los tres años pues no, se vuelve otra vez a... O sea que es un sello que está en constante evaluación, ¿vale? Y que, bueno, nosotros lo podemos usar, ¿no? Y básicamente, pues, ¿cuál es la idea? Que las instituciones que han implementado este sello, pues en principio son más atractivas, o se supone que deben ser más atractivas para que vengan investigadores, pues porque cumplimos unos requisitos, digamos, asociados a este sello, ¿no? Que, pues, bueno, pues, nosotros, por ejemplo, en nuestro plan de acción, que creo que os lo van a contar muy detalladamente, con lo cual yo no voy a entrar mucho en detalle, pero, por ejemplo, proponemos la creación de un Welcome Pack, que se está trabajando en ello, para los investigadores, ¿no? Para cuando un investigador venga aquí, pues sepa un poco cómo funciona la universidad, qué dirigirse, qué se espera de él o de ella, etcétera, etcétera, ¿vale? También proponíamos la creación de un comité de seguimiento, que esto ya está creado, de seguimiento del plan, un manual interno de prácticas de contratación, que también probablemente hoy mandaré yo un correo electrónico a todo el PDI informando de una instrucción conjunta que ya está publicada en el último BOWAM del 22 de marzo, de una instrucción conjunta para la contratación de investigadores y personal técnico de apoyo asociado a proyectos de investigación, ¿vale? Es una instrucción que, bueno, por lo que pretende es protocolizar un poco esto, que sea más transparente, etcétera, ¿no?
Y luego también hay un plan, también proponemos un plan UAM de desarrollo de carrera profesional. Esto es algo más complejo, se está trabajando en ello. Y bueno, un poco la idea del Focus Group y que estéis un poco representados todos los colectivos que estáis implicados en investigación es que nos podáis dar feedback, ¿vale? O sea, que recibáis un poco estas acciones que estamos haciendo y que nos podáis dar feedback. Y yo creo que por mi parte no nada más, no sé si se me olvida algo, pero bueno, ya os dejo un poco con las personas que van a dirigir esto, que son Carmen y Regina, y bueno, pues reiteraros mi agradecimiento por esta participación, digamos, desinteresada, ¿vale?